Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Otro lado del mundo, mis amigos, la hora es un poquito complicada, pero hay acción. Y arrancamos con la misma en la parte superior. Encontramos la apertura, Skitter va encima de Boboca. Y el first blood se va a manos de 3-3. Skitter termina cayendo en renta de acción. Pero vamos por más. Rain de daño, Razor con el Platon Field, frenando en seco. Nine con el cuádruple Shieldcraft, ralentizando la velocidad de los héroes del equipo de Aster. Y poniendo a Moneda en jaque, nadie más termina cayendo rápidamente hacia atrás. Axa el salto, Pound le pone presión. Y otro chain lightning de la mano de 3-3 para asegurar la baja. Y una muy buena línea para el equipo de Tundra. Skitter también presionado en la parte inferior. Llega rápidamente la cresta media, quiere presionar. Skitter muy cerca de la torre. Logramos con el Frostbite. Regeneramos con la cárcel Magic Stick. Un golpe más de la Maiden, pero pega demasiado bajito. Así que está restore por parte de Saxa. Y al final 33 escapa tranquilo. Y Monet muy golpeado. No, cuidado con Monet. Ay, 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 ay. Tienen Psychic y Killing Spree para 33. No me digas otro kill más. Boboca termina llevando el kill sobre la Mirana. Chain Lightning nuevamente. 3 segundos más. Comenzamos con una partida bastante reñida en los laneos. En la Liga de Medio. Rota Saxa. La flecha conecta. La para de pecho. Llega el Starthorn. Y eso trabaja para el equipo de Tundra. Que intenta comenzar a mover el ritmo de la partida. A cada rato lo está haciendo, hermano. Así que está muy bueno en la parte de abajo. Lo pueden estar matando aquí a la Crystal Maiden. Y adiós. ¿Se va a morir o no? ¡Oh! ¡El Frostbite! ¡No! ¡Ah! Hoy no se murió. Marcy es quien sí termina cayendo en una, pero es suficiente para mantener el New. Cuidado, la flecha. La paraste de pecho. Starstorm Infernal Blade. Y otra baja a favor del equipo de Tundra, que básicamente tiene en esta línea ganada. El Doom ha sido colocado encima de Marcy, que acaba de llegar con un TP. Y la van a volar porque no hay nadie más para apoyar. Nadie está tepeando para defender esto. Marcy intenta escapar de alguna manera. El efecto del Doom no es eterno. Rápido TP de respuesta de Razor hacia la parte superior. Pero buen game sense y lectura. No le encuentran a Boboca. Mira la visión. Boboca, no, Boboca, creo que se va a morir ahora sí. Squash Bokel y Killing Spree para Saxa. Se quedaba ahí, ¿eh? Comenzar a controlar recursos. Moonlight Shadow, terreno de malo. Avanza Boboca, Razor, está clean, lo rompe en la conexión. Cuidado, Nine en Dispose, conecta bajo el efecto del Ojo de la Tormenta. Nada va a terminar cayendo. Busca terreno bajo, pero no le permiten el counter en el Squash Bokel. Se están comprometiendo muchos recursos a la parte inferior. Y van a matar a Lich. Esto está bien. Esto es básicamente por lo que eres un support. De tanto XXS sigue en la línea con Skitter. Y vamos a ver, quiere solear Skitter. Llega Boboca, Ori también activa el Psychic. Rebound, Dispose y listo. Skitter, ahora sí se muere a manos de los chicos de Aster. Aprovecha Boboca, cuidado, con poco HP. Squash Boca le activó el Magic Wand y gracias a eso sobrevive. Tiene que... amigos, sí. Y eso es el siguiente punto de inflexión para ambos lados, ¿no? El llegar a esos pequeños sitios de transición. Marcy en la parte superior termina contando la apertura rápidamente con el Príncipe de la Crystal Maiden. Aparece el Razor con el Plasma Philip. Pangolear termina cayendo cadáver luego de utilizar Squash Poker. Y se defiende el equipo de Aster. Encontraron a Saxa. Épale, ¿a dónde te va Saxa? Frostbite utilizado. Y creo que Saxa dice adiós. Killing Spree para Ori. Se lleva un kill al menos. Algo de consuelo los chicos de Aster. Sí. Y creo yo que avanzarán a mid y terminarán de llevarse una tiruno. Porque Boboca inicia rápidamente con Rebound. Dispose y Snake se va a morir. También activó el Unleash. Psychic y adiós. Ya está. El Smoke es malo. Es malo en este par. Tú dirás, bueno, es un kill. No, no es un kill, es un kill de shit. La verdad, no vale en esta meta. Uy, es, mira, más el tiempo que pierde. Vale. Este sí vale. Ori en la parte superior termina encontrando mal parada. 13, lo van a terminar devolando, reiniciando un poco la economía que venía bien parada para el Doom. Al final de cuentas, tiene que sobrescender ligeramente forzando la BKB de Ori. El Rolling Thunder llega, Nine rebota. 1-2, el Moonlight Shadow le permite la oportunidad de poder escapar, utilizar el Roll Up, el Rolling Thunder para quemar el TP. Y se escapa. Ahí está, hasta la producción. Qué rico, ¿no? Dice, así que también... Qué rico que la gente esté hasta estas horas, ¿no? Siendo ya muy de tarde para la gente, pero acá sigue la pelea. Mientras tanto, Boboca, uy, no, ese Chebro rebota y de ahí un golpe Skitter. Se termina escribiendo por el siguiente objetivo, seguro que es el Roshan, pero hasta no va a dejar que esto suceda así de por así, ¿eh? Ya quemamos también, Fantasma, llega XXX. Vaya la danza, conecta la arena. De igual manera, Rolling Thunder de Dendai le permite avanzar y el Doom ha sido caído para encima del Razor. La flecha no conecta encima de Dendai, logran la BKB antes de que pongan del Doom y está forzando sobre extensión. Crystal Maiden intenta jalar la atención del enemigo para que la pueda matar. Mientras tanto, el Razor sigue dumeado, pero va a durar muy poco aún. 3-3 avanza en BKB. Busca el Infernal Blade. Boboca llega, da la vuelta, coloca el Saki. La empalada no es buena en contra de Saxa. Mientras tanto, en el backline, Pango termina cayendo a costa de la vida de Razor y también de la Crystal. Llega el Slark, coloca el Pound, la purga también. El Shadow Dance y Monet dándole la vuelta a esto. Skitter se queda mano a mano en contra de 3 y ¡pum! Triple kill para Monet y el Slark.
recuperado totalmente, porque no solamente 33. Van a asegurar un 3x2, van a ir por 3x3 también. Dime que hay visión por alrededor. Avanza Boboca, se oculta 3x3, modelo en cuenta para el Pau. La empanada perfecta, 4 son las bajas. Ultra Q para Moner, y de esta manera Aster. El smoke de Aster ha sido solamente un poquito más a la defensiva. Colocamos soluciones, la torre termina cayendo. Avanza, encontramos la apertura. Racing Field llega también, Boboca. Ojo, aparece el Doom y logra dumear al Razor, pero nuevamente queda lureado al final de cuentas. Boboca es la única víctima, pero el equipo de Tundra va con sed de sangre y van por más. Crystal media atrapada, ¡boom! Dos supports terminan cayendo. Buena de Tundra, tumba la torre, matan dos supports y ahora sí podrán ir por ese Royal. Sí, ahora sí un poco más tranquilos. Lograron matar a los dos supports de la escuadra de Aster. Y bueno, vamos a ver Pounce. Trata de perfilarse un poquito. Cuidado, ¿ah? Y ahí sí, lo van a atrapar al Lich y no le dejan hacer tranquilamente su Roshan. Pero ahí se va a morir rápidamente Mars sin poder hacer mucho. 33 tiene que activar lo que viene a hacer en la BKB. Ori mantiene su distancia. No hay Doom, pero el Slar está con ganas de robar el Roshan, al parecer. Míralo a Monet, míralo a Monet, ¿ah? Monet quiere hacer la jugadita. No, no, no. Roshan has fallen to the Radiant. Un Smoke también, intentando agarrar algo mal parado, algún R de Aster en su intento de retirarse luego del push. Mars se compromete. Boboca en peligro. Skitter avanza. Rolling Thunder, vamos encima de Ori, prendemos la BKB, Barrículos comprometidos, la Maiden, cuidado, terreno elevado, Reality Read, Chaos Ball, da cara a la Mercy, y esta va a caer súper sencillo, le sale bastante barato a Aster, ¿eh? Vamos a ver si Nai puede encontrar alguna. Sí, vamos por acá, está liderando aquí el ataque, el Slark, Feshi, lo atrapan a 33, el Doom le van a meter en Ori, pero aún así va a seguir golpeando, también 33 activa en la BKB, y cuidado, activó el Shadow Demonet, Reality Read, Chaos Ball, otro golpe, Frostbite de nuevo, le hace Focus Skitter, se puede estar muriendo, el Raidbite reduce el daño 30%, también en los Lich por parte de uno. Y ahí está la pelea. Cierra 3-0, es importante por parte de los chicos de Tundra. Se muere uno. Se muere también el amigo Skitter. Va a perder lo que viene a hacer el Legis Optimurda, pero también se va a morir Nai. Double kill para XXS. Y ahí solito lo esperan Skitter, Reality Rift, la Glimmer Cave. Llega con el rebound, el disposo. No, tres bajas por parte de Tundra. Ipe defiende a Aster. Oye, aquí lo hizo. Dio cátedra de cómo utilizar habilidades para kaitear las del enemigo. Yes. Tundra, no sé si... Pueden sorprender a Aster, pero hemos visto que Aster también puede hacer lo suyo. Es Boboca que recibe ahí el Rolling Thunder, también el Roll Up. El Chaos Knight se lleva el kill entonces sobre esta Marcy que hizo buyback previo en la última pelea. 17-17 el marcador. Bueno, Aster se adecua también bastante rápido, no se están dejando apabullar. Es un Dota de altísimo nivel entre ambos bandos. Nuevamente, XXS se encuentra en la apertura, el objetivo termina siendo Saxa y la baja es buena, un support menos, aunque Marcy también terminó cayendo hace un rato. Fue un dieback porque en la pelea... Proceder aquí, Bobo que avanza de nuevo, le pusiste el guarcito y esquite. Cuidado, encuentras a Saxa también ahí, el Pau por parte de Monet, que activan dos BKB. Los chicos de Aster, no matas a la Mirana y se van sobre Skitter. No, al final Boboca se puede estar muriendo. Arena Block, Boboca aguanta todo lo que puede, sigue peleando Monet con Snake y se va a encargar del support. El Chaperon que sigue remontando, uno por uno el intercambio, pero un Bailon también por los chicos de Tundra y sigue peleando también lo que viene a hacer el amigo Skitter. Hace focus a Ori, Ori se muere, otra vez bajo rápidamente por parte de los chicos de Aster, van a matar a esta Crystal Maiden. Double kill para Skitter y cuatro bajas para Aster, Ipe y Roshan. Sí, la primera que Aster propone y le sale mal un par de cosas aquí, el Lars Hover comprometió mucho para con BKB y toda su batería. Por parte de los chicos de Tundra, sacan una buena pelea que le cuesta que... En las cuales pueda parecer, o sea, un poco más probable que el enemigo comete un exceso de confianza. Pausa, Slar, termina contando la apertura rápidamente. El Doom llega en área, mantenemos la presión, perdemos la BKB por atrás. Boboca intenta controlar el calor de la pelea. Aparece Razor, ojo de la tormenta, está técnico y con esto Slar termina cayendo. No son buenas noticias para el equipo de Aster. Lich también termina cayendo en retaliación. Avanza el CK, colocar el Phantasm. Buscamos la apertura encima de Ori, no tenemos cómo recolocarlo. La flecha de Mirana no pasa ni de cerca. Nine avanza y bajo el efecto del Moonlight Shadow, Tundra intenta avanzar, pero se conforman con el intercambio uno por uno. Ni ser como para forzar una pelea por robar el Roshan, pero no tienen visión, así que se van a ver forzados a quemar habilidades. Plasma Fin, de nuevo lo terminan iniciando. El Doom en área termina conectando. Slar ya atrapando la fiesta de BKB. Ya que se termina volando rápidamente al resto. Hay que comprar los que quieren pelear, ¿eh? El Doom mantiene la presión y no puede levantar la arena. Mars termina sucumbiendo también ante la presión. Dos zonas bajas. El resto del equipo de Aster busca retirarse. Rolling Thunder intenta cazar a los tres del Bagan. Y Skitter acaba de ganar esta pelea. Bueno, Tundra, pero el Doom ha ganado esta pelea. Sí. El Doom en área básicamente habilitó a tres héroes, los tres cores, y ahora sí un Roshan limpio para el equipo de Tundra, y ahora sí Aster está con la soga al cuello. ¡Qué rico por parte de los chicos de Tundra! Muy buen trabajo de ese Doom, y ahora sí, Roshan has fallen to the Radiant. Creo yo que es ir high ground ya por parte de los chicos de Tundra. El Doom inicia en área,
el Zeca lo secunda con el Reality Rift, vuelan al Razor. Sí. Mientras el Zeca está volando hacia el Razor, sí, no, solamente pueden ver, no tienen cómo iniciar esto, no, la verdad, ¿no? Contra el Legis of the Immortal del Zeca, impávido Aster, solamente puede ver, le paran el juego rápidamente, Doom termina anticipando, y la primera baja va a ser encima de que Max termina cayendo por el Rolling Thunder, termina bloqueando el avance de cualquiera en el Doom en área, sigue castigando a los pobres supor que van a terminar cayendo por uno como Mosca. Dos bajas en Aster, se compran rápidamente los héroes, mientras tanto Chiflor rebota por atrás, Boboca en la BK20 de escapar y Moreno tiene el ángulo, ni quien lo habilita para poder pelear. Se va con todo Nai, mientras que el Zeca y sus ilusiones de fantasma se encargan del set de Barracas Centro y la parte superior. Y ya van a liquidar esta partida. La diferencia de economía es abismal. Las Tier 4 se comienzan a derretir. Aster solamente puede ver mientras pierden estructura tras estructura. Y encontramos Zeca Caos por Real Internet. Es Lard, mientras tanto el segundo tú Dumbledore termina conectando. Y esto es todo. Aquel se aferra a Aster. A nada. GG Wildfire Tundra se lleva la primera partida en la última serie del día de hoy. 1-0. Ahora. Sí, ahí están los chicos de Tundra haciendo lo táctico, ¿no? Really in this timing with their BKBs where they were winning like one or two fights here and there, but Tundra, they just really, they held it together and then they just strike, like one fight one and the whole game crumbled from there. Yeah, they just, when they play with this Doom, I mean, they really just are so comfortable the way they play around it, get that advantage, and they keep pushing it and pushing it. Even though they lost those fights, they were still the aggressors in most of this game, and yeah, wow, that just, they control the entire map. Yeah, and we very much saw